da comienzo la beta cerrada de Mirage Arcane Warface, los creadores de Chivalry, Thorn Banner Studios. El juego será lanzado el 23 de mayo de este mismo 2017. Todos los usuarios que hagan la precompra del juego tendrán acceso instantáneo a la beta junto con una clave adicional. Al no tener NDA, todos los beta tester podrán retransmitir o publicar información sobre el juego. Bindoga ha anunciado la fecha de lanzamiento para Planescape: Torment Enhanced Edition, el estudio detrás de las reediciones de Baldur's Gate, su secuela y Icewind Dale, vuelve a la carga con una versión mejorada para el que es considerado, por muchos aficionados, como el mejor RPG de la historia. El título llegará a Windows, Mac, Linux, iOS y Android el próximo 11 de abril. Como punto negativo que empaña la gran noticia, es que el juego vendrá en inglés, francés, polaco, alemán y coreano, olvidándose una vez más del castellano y sin ningún indicio de que vayan a doblarlo a nuestro idioma. Blizzard ha anunciado Heroes of the Storm 2.0, una actualización que llegará muy pronto al MOBA y que incorporará muchas novedades como nuevos contenidos sociales, nuevo sistema de progresión, gemas como nueva moneda, cofres de botín, nuevas recompensas y algunas cosas más. También tendremos la llegada de Cassia, la amazona del mítico Diablo 2 se unirá al nexo junto con Heroes of the Storm 2.0, su fuerza de ataque radica en la lucha a distancia, pero también se defiende bien en las distancias cortas gracias a su escudo, que le confiere una bonificación de resistencia. Sin lugar a dudas, esta es una gran noticia que trae aire fresco al título de la famosa desarrolladora. Durante esta primavera The Secret World se relanza como free to play con el nombre de Secret World Legends. El juego viene con un nuevo sistema de combate más orientado a la acción, sistemas más intuitivos e interactivos con los jugadores y mejoras en el aspecto gráfico entre otras cosas. Una historia de más de 100 horas de duración para un jugador y la posibilidad de juego cooperativo multijugador gracias a un diseño de mundo global compartido. El título supondrá empezar desde cero para todos los jugadores, aunque Funcom también ha comunicado que los servidores actuales de Secret World seguirán en funcionamiento y se podrá seguir jugando. Big Ben Interactive ha mostrado el primer tráiler de Outcast Second Contact, remake del juego de culto para ordenadores lanzado en 1999 bajo el sello de Infogrames. El título se encuentra en desarrollo por parte de Apial Studio y tras su retraso, ya que pretendía ser lanzado para principios de este año, se espera que esté listo para otoño. Outcast Second Contact es una remasterización del juego original, ofreciendo lo mismo que hace 20 años. Se mantiene el argumento, personajes y misiones, pero se deja atrás el motor voxel para emplear Unity 5 y que según hemos podido ver en el tráiler, con un apartado técnico bastante discretito. Bungie y Activision anunciaron Destiny 2 con un tráiler que no presenta más que un poco de trasfondo, con animaciones CGI que nada tienen que ver con el motor gráfico del juego. Destiny 2 volverá a apostar por la acción y el multijugador, llegará el próximo día 8 de septiembre a Xbox One, PS4 y PC. Bungie se está enfocando en dar más información acerca de la historia de esta nueva entrega, que esperamos sea mejor que la de su antecesor. El próximo 18 de mayo ha prometido enseñar algún gameplay. Habrá varias ediciones que van desde la edición estándar que tendrá un coste en consolas de 69,99€, si la queremos con el pase de expansión compuesto por dos contenidos adicionales con nuevas misiones, actividades cooperativas, multijugador competitivo así como armas, armaduras y equipamiento. El precio se eleva a 99,99€. Por último, Bungie también ha confirmado una edición limitada y otra para coleccionista. Esta última ya está disponible en comercios españoles a un precio de 249,99€. Ir preparando las carteras que tenemos otro juego por fascículos.
Bueno, chicos, hasta aquí este resumen semanal narrado por Vicky. Gracias, Vicky, por narrarnos este resumen. Gracias a ti, Fensi, y a MMO InGame por ofrecerme esta oportunidad. Y bueno, si te ha gustado, ya sabes, deja el like para saber si seguimos subiendo este tipo de vídeos todas las semanas. Dale a like si te ha gustado y quieres tenerme todas las semanas por el canal. Si no lo haces, me pondré muy triste. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.